El tema político en el país es lo que ayer resolvió el Partido Liberal de Honduras, el Partido Liberal en su Consejo Central Ejecutivo, donde le dio el visto bueno en legal y debida forma para que el ingeniero Salvador Nasralla y el abogado Jorge Calix se conviertan en precandidatos presidenciales, es decir, en marzo del 2025, ambos se enfrentarán junto con la abogada Maribel Espinosa y el abogado Rafael Canales en las internas de este instituto político. Ingeniero Salvador Nasralla, ¿cómo toma usted esta decisión? Y por supuesto, ¿qué respaldo ha tenido usted de alcaldes y diputados del Partido Liberal de Honduras? Les saludo esta mañana en el matutino. Buenos días. Buenos días, Ramón. Bueno, hemos tenido una excelente respuesta desde hace varios días. Lo de ayer era simplemente un trámite. Ya sabíamos que el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal no iba a poner ninguna traba. Y de hecho, fuimos aceptados por unanimidad. Anduvieron haciendo especulaciones durante la semana de que había 8 a 7, 9 a 8 y cosas así, pero ayer fue por unanimidad, lo cual nos alegra mucho por la democracia del país, porque el Partido Liberal es la puerta que nos permite volver a la democracia después de dos dictaduras, la dictadura del narcotraficante y la dictadura de estos oligarcas que juegan a comunistas. Me siento muy contento. He estado en varios lugares con los alcaldes que nos apoyan, como el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, el alcalde de Teupacenti y otros alcaldes que todavía no estoy autorizado para mencionar, pero que ven indudablemente que vamos a ganar las elecciones del próximo 9 de marzo y que haremos una gran coalición para derrotar a los que quieren meter a Honduras en los países comunistas. Usted ayer en su momento le pidió perdón al liberalismo por algunas aseveraciones que en su momento se dijo al calor de las campañas políticas. ¿Qué piensa hacer usted a partir de ahora? ¿Comenzar a recorrer todo el territorio nacional a ganarse la confianza de las bases del Partido Liberal de Honduras en todo el país? No te entendí la pregunta porque... Ok. ¿Puedes repetir? Que si yo le pedí perdón, ¿cómo? Correcto. Dos preguntas a la vez. Número uno, usted le pidió perdón a los liberales ayer por lo que en su momento dijo, tomando en cuenta el calor de las campañas políticas, por un lado. Y por otro lado, los acercamientos que usted está haciendo con la base a nivel nacional del Partido Liberal de Honduras. Sí. En realidad yo les expliqué ayer que intenté entrar al Partido Liberal en 2017 y la autoridad de aquel momento lo impidió. Volví a intentarlo en 2020 y 2021, pero la autoridad del Partido Liberal lo impidió. Cuando he dado declaraciones, he tenido el problema que muchas veces generalizo. Sí. Y claro, me pasé a llevar a todo el partido, siendo que en todos los partidos hay gente buena y gente mala. Y en el caso del Partido Liberal, pues ayer se presentó el momento de disculparme, porque ahora soy un miembro del Partido Liberal. Sí. Tampoco me gustaría que dijeran que el Partido Liberal es corrupto, porque no lo es. Siempre hay personas corruptas en todos los partidos, pero por eso hice la disculpa general. Ingeniero, ¿usted llega amarrado a alguna condición política al Partido Liberal de Honduras en complacer a algún dirigente político para un cargo de elección popular o simple y sencillamente llega a participar de manera democrática en las primarias del Partido Liberal? No llego amarrado con ningún tipo de condicionantes de ningún tipo. Yo precisamente por eso no había ingresado antes, porque en algunas situaciones piden condiciones. A mí nadie me ha pedido ninguna condición. Yo voy a participar limpiamente y obviamente que puede ser que haya personas dentro del Partido Liberal que a algunos no les gusten y que se vayan por una corriente. Por eso tú mencionaste que hay varias corrientes. Está la corriente de Jorge Calix, está la corriente mía y la corriente de Maribel Espinosa, está la corriente de Rafael Canales, aunque lo ideal sería que todos nos juntáramos en claro, con el candidato presidencial ganador, pero no tengo ningún problema para correr en las elecciones primarias. ¿Va a proponer usted un pacto de unidad post elecciones primarias en el Partido Liberal, ingeniero, y respetar el voto de los liberales de manera interna y apoyar a quien gane?
he venido hablando de una coalición nacional que incluirá a la gente buena de todos los partidos. Entonces ahorita se ofrece la posibilidad dentro del Partido Liberal, por eso nos metimos al Partido Liberal, porque es más fácil hacer una coalición nacional entrando en el interior de un partido como el Partido Liberal que hacerlo viniendo desde afuera. Por eso hemos sacrificado nuestra participación cómoda dentro del Partido Salvador de Honduras para venirnos a un Partido Liberal donde somos uno más, aunque somos el caballo ganador, porque pretendemos y hemos estado formando con el propio Calix, con Roberto Contreras, con la propia Maribel Espinosa, que sigue siendo diputada del partido donde yo era presidente hasta el pasado 1 de julio. Hemos tratado de seguir creando la coalición nacional. Todos estamos conscientes que se ocupa una coalición nacional, pero probablemente por las condicionantes que hay, algunos vamos a tener que usar una corriente y al final pues tendremos que someternos al escrutinio para ver quién es el candidato o candidata que representará al Partido Liberal en las elecciones del 30 de noviembre de 2025. ¿Cuántos alcaldes liberales y cuántos diputados liberales se han acercado a usted a decirle que van a apoyar su precandidatura presidencial? Muchos, y aprovecho para pedir disculpas porque hay muchos alcaldes y políticos del Partido Liberal que son buenas personas que me han estado llamando y que me llaman directamente a mí y yo no tengo la capacidad para estar atendiéndolos a todos ahorita, aunque los voy a ver a todos, pero ahorita por ejemplo estoy en el aeropuerto, voy de viaje a ver a uno, tengo gente a mi lado con la que pueden platicar, como mi esposa Irosca, como Pedro Barquero, como Josy Toscano, José Colindres, Moisés Ulloa, gente que está muy cerca mío, con la que pueden ir avanzando y ubicando una agenda para que nos podamos ver. Yo voy a reunirme con todos los alcaldes, porque mi gobierno será un gobierno municipalista, donde le devolveremos a las alcaldías el 11% que les corresponde por ley, y en donde no tendrán los alcaldes que andar rogando a los diputados o al presidente del Congreso para que les haga las transferencias, sino que directamente el Ejecutivo les va a dar el 11%. Y el próximo año, cuando ganemos las elecciones, porque realmente no me cabe duda que en elecciones limpias voy a barrer con vamos a ganar las elecciones generales el próximo año, y las internas son un paso. Después de ganar las generales, vamos a reunirnos con todos los alcaldes a nivel nacional para ver cuáles son las prioridades que tiene cada una de las alcaldías, las cuales ya las vamos conociendo en las reuniones que estamos teniendo ahorita con los liberales. Sí. Después hablaremos con los que resulten electos también por el otro partido, si acaso el Partido Libre saca algún alcalde o el Partido Nacional saca algún alcalde, porque yo creo que va a ser una barrida la del Partido Liberal, tanto a nivel de alcaldes como a nivel de diputados, pero en el nivel de diputados, como hay un cociente electoral para favorecer y eso, pues seguramente saldrán también algunos que le han hecho daño al país por los otros partidos y tendremos que hablar con todos. Yo desde el 1 de diciembre que gane las elecciones el próximo año voy a planificar la descentralización del Estado para hacer las obras que se necesitan en cada uno de los municipios de Honduras para que no tengan que seguir andando en calles de tierra, para que los productores tengan calles por las cuales puedan transportar sus diferentes cosas que producen, lo que se ocupa en Honduras. Y la clase política me mira con asombro cuando les cuento, porque no están acostumbrados a un presidente que maneje tecnológicamente y con conocimientos científicos, sin pensar en el interés propio, el gobierno de la República. No han tenido un presidente técnico que se dedique a eso, que sepa cómo hacerlo, que se rodee de profesionales y que además sea honesto. No, sí, lo han tenido. Lo van a tener a partir del 27 de enero de 2026. Ahora, yo sé que está, porque usted está muy ocupado ahorita en la mañana, solamente quiero hacerle la última pregunta y en un minuto, por favor, contésteme. ¿Quién es el nuevo dueño ahora del Partido Salvador de Honduras? El nuevo dueño. Yo nunca fui dueño del Partido Salvador de Honduras. Ahí se van a encontrar con que el Partido Salvador de Honduras se queda, por ejemplo, con prácticamente 3 millones de lempiras
que fueron conseguidos o aportados por mí, por Salvador Nasralla. Yo no tengo apego al dinero. El Partido Salvador de Honduras elegirá el 20 de julio, el 20 de este mes, van a elegir a la nueva directiva, y a esa directiva le vamos a entregar todo lo que tiene que ver con el tipo que queda, los documentos, todo. O sea, aquí no es el dueño. Nasralla creó dos partidos para intentar salvar al país. Entonces, hoy lo vamos a salvar desde el partido más antiguo y más abundante en personas, que es el Partido Liberal de Honduras, el partido de las grandes transformaciones. Así que el partido PSH, hay mucha gente que publica papadas en las redes y no tienen ni la menor idea. Se creen que si yo estaba en el PSH por interés económico, si eso me costó pisto. Yo no recibo, no he recibido deuda política desde 2014, que la recibimos con el PAC, Partido Anticorrupción, y la administró Luis Redondo, actual presidente del Congreso. Ingeniero, ¿usted va a dar los sellos y los papeles del partido a quien quede como nuevo presidente? Por supuesto, pero claro que sí, hombre. Si este partido PSH va a quedar en manos de Fátima Mena, por ejemplo, o de otras personas como Cristóbal Contreras, personas que yo conozco, que entraron a la política conmigo, y ese partido, una vez que haga sus elecciones o lo que tenga que hacer, porque ahora yo no solamente les devolveré las cosas, les entregaré todo, después van a hacer una coalición con la gran coalición que tendremos de todos los partidos para vencer a este que nos quiere empobrecer, que es un millonario que juega comunista, Mel Zelaya. Perfecto. Gracias, ingeniero. Muy amable por atendernos en el matutino. Gracias.